Después de haber creído que cualquier cosa que entre en un agujero negro ya no se puede recuperar, sorpresa. Al aparecer, existen unas partículas que funcionan como una grabadora, y retienen información sobre los objetos que son introducidos por estos cuerpos. De acuerdo a Andrew Strominger, de la Universidad de Harvard, y Sasaki y Malcolm Perry de la Universidad de Cambridge, compañeros de investigación de Hawking, revelaron que las leyes de la mecánica cuántica determinan que la información nunca puede desaparecer. Por ejemplo, si quemaras un libro, aunque el texto haya desaparecido, usando las leyes de la mecánica cuántica podrías llegar a recomponerlo a partir de las cenizas. Días antes de su muerte, Stephen Hawking trabajó en la resolución de uno de los mayores problemas de la física, la llamada paradoja de la información. Estuvimos trabajando 18 meses en este estudio. Él ya no podía escribir, pero nos ofrecía su intuición. Nosotros hacíamos los números, se los leíamos y él nos guiaba, explica Akko. Su equipo de trabajo ha intentado encontrar un punto débil en la teoría de la pérdida de información. Explicamos cómo se puede recuperar información sobre la entropía de un agujero negro, que es una medida de la información que contiene, algo así como la cantidad de bits que componen un ordenador, o, en este caso, un agujero negro. Sasa, Akko, Universidad de Cambridge. La teoría de Hawking y sus colegas es que esas partículas, llamadas gravitones, encargadas de producir gravedad en el mundo cuántico de las partículas elementales, almacenan otra información, la cual quedaría almacenada en otras partículas. Nosotros las llamamos partículas blandas, o decimos que los agujeros negros tienen pelo suave, soft hair, en inglés. Andrew Strominger, Universidad de Harvard. La publicación de los resultados de la investigación constituyen el último estudio firmado por el célebre científico británico.